Como se tenía previsto, la celebración más esperada por los periodistas de la ciudad se llevó a cabo los premios Pluma de Oro en las diferentes categorías, en especial el reconocimiento Vida y Obra realizado a la periodista Luz Darínez. Bueno, el periodismo es mi vida. Yo, cuando yo era niña y me visionaba siendo grande, yo quería ser publicista. Entonces no estaba tan lejos de lo que yo realmente hoy en día soy. Para mí el periodismo es todo, yo soy apasionada, yo amo esta profesión y yo no sé si los seres humanos volvemos a nacer, pero yo creo que si yo volviese a nacer, yo volvería a ser periodista. Al igual que otros comunicadores sociales y periodistas de la ciudad, se sintieron satisfechos y complacidos por este premio que recibieron en la noche de gala. Bueno, este premio hace parte de todo un equipo de trabajo liderado por la Fundación Juventud Sin ADN, barranqueños como Henry Durán, Jair Guarnizo, Juan Felipe Madrid, dirigidos por Paola López, y un equipo de Bucaramanga espectacular. Hicimos la serie Santander Me Gusta, Me Encanta y Me Divierte. Qué bonito poder participar en este tipo de espacios en donde precisamente somos los periodistas quienes reconocemos el trabajo de los periodistas, y qué bueno que desde todos los escenarios en donde podamos contar historias, hacerlo con calidad. Bueno, es un sentimiento de alegría que me invade en estos momentos, primera vez que me postula a los premios Pluma de Oro, y por supuesto muy agradecida con Dios primero por haberme ayudado a lograr lo que soy hoy en día. Gracias Dios por volver a hacer periodismo, qué rico, y sobre todo gracias también al padre Jaime Barba que me permitió conocer esta historia maravillosa, esas que solo hay aquí en Barranca Bermeja. Este premio me hizo volver a creer en mí misma como periodista, y además de eso, obviamente agradecer a tantas personas que son mis críticos en el buen sentido, mi compañero de vida Eddy, mis amigos del G8, mis hijos, en fin, todas las personas que me quieren y que me hacen ver lo que está bien, lo que está mal en lo que hago. En fin, estoy muy contenta, muchas gracias. En ella también se reconoció la labor de Ida Yané Castro y el periodista Antonio González por su labor periodística en la ciudad y la región.